Hola. Quería contaros una historia de un amigo. Estamos sufriendo lo que la mayoría de usuarios sufre. Aquí está. Este es John Lyon. Quiere comprar un tocadiscos y bueno, está con su dispositivo móvil. Y va a entrar a una tienda de consumo y quiere hacer la compra. Le parece interesante el artículo, le parece interesante el precio, parece ser que está muy bien valorado y tiene prisa y lo que hace es automáticamente intentar comprar. Pero ese tab no le funciona. Está intentando comprar y no le funciona. Automáticamente recibe una notificación de WhatsApp, que no sé cómo lo consiguen, pero las notificaciones, el push de WhatsApp es absolutamente muy funcional. O sea, y se le va la vista al iconito que le acaban de pasar. Entonces, acaba de perder el foco totalmente de la compra. Porque, ¿qué es lo que hace John? Pues hacer un clic en el WhatsApp y acaba de irse de la aplicación. El problema que ha tenido va relacionado con el Time to Interactive. El Time to Interactive es el tiempo, es la medición del tiempo en el que el usuario o usuaria puede empezar a actuar con la web. Hay varias maneras de que tengamos problemas con el Time to Interactive. La primera es que el script que tiene la funcionalidad de ese botón no esté cargado todavía. Entonces, al hacer el tap, no hace nada porque no tiene ninguna funcionalidad o que haya otro script que esté procesando en background y esté consumiendo el hilo principal y evidentemente todo y que tiene la funcionalidad del botón no es capaz de ejecutarlo porque lo han puesto en cola. Para los que no me conozcan, hola, soy Joan León. Estoy en un programa de Google, Developer Expert, en Web Technologies. Y en Cloudinary Media Developer Expert para el tema de todo el tema de imágenes. Trabajo en Adevinta. Adevinta anteriormente era Shifted. Tenemos un montón de productos por muchas partes de los continentes, diferentes continentes. 35 productos en 16 países. Y la ventaja aquí en España, lo que tenemos es Fotocasa, Bitaclia, Infojobs, que por esto son las marcas más conocidas, en coches.net, que ahora actualmente es en el producto que estoy, Milanuncios y Vivo. Lo interesante de trabajar ahí es que el equipo de frontend está creciendo cada vez más. No quería hacer mención a nadie. Si alguien conoce Adevinta y algunos de los que trabajamos allí, hay gente que es muy activa en las redes, en Twitter, tiene un podcast, pero por no hacer mención y dejarme muchos fuera, he creado una lista de miembros en Twitter y aquí están todos. Justo hoy he ido añadiendo alguno más, pero la mantendremos actualizada de la gente que está trabajando. Y es un equipo muy profesional. Yo la verdad es que aprendo un montón de cada uno de ellos porque cada uno tiene su especialidad y aportan muchísimo. Y como no, agradeciendo a Adevinta que me permite hoy estar aquí, os comento también que tenemos las puertas abiertas para que os unáis a nosotros como equipo de frontend. Empecemos por un poco la definición de qué es la web performance. Hay diferentes aspectos. Diferentes puntos de vista. En el departamento técnico, la web performance es la velocidad de carga de la página o de los módulos, la respuesta de la API. Para el departamento de producto, la velocidad de generación de las nuevas features de producto. Ellos lo ven desde otro punto de vista. Para el negocio, es la velocidad en la que aumentan los ingresos. Yo lo veo más como es la sensación y percepción del usuario en su experiencia a utilizar la web o aplicación.
Como comentaba en la descripción de la charla, vamos a ver diferentes maneras de cómo afrontar la web performance. Vamos a verlo en un proyecto nuevo. En un proyecto nuevo siempre es mucho más fácil. Lo primero que tenemos que debemos tener en cuenta es elegir bien las herramientas. Aquí ya da igual un poco el tema de si React, Vue, Angular, Polymer, el nuevo Svelte, Stencil. Todos son buenos, todos tienen su cometido, todos tienen sus ventajas, sus desventajas. Quizás si tiene algunas desventajas porque es un framework que está enfocado a cubrir mucho más, muchas más funcionalidades y entonces nos están marcando un poquito más las reglas. Pero es muy importante elegir bien la herramienta porque es la que sobre la que trabajaremos. Y también es interesante saber si es una herramienta que nos va a permitir trabajar un poquito en la performance, justo lo que ahora queremos. Otra cosa que es interesante es incluir lo único necesario. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, hoy en la charla, un pequeño paréntesis, una cosa que me ha gustado mucho de la agenda es que he visto que hay bastantes charlas relacionadas con la performance. Unas a nivel de WebAssembly, para el JavaScript, otras a nivel del pintado, otras sobre React en concreto. Y Sergio esta mañana comentaba sobre Bundlephobia, que es una herramienta que te permite ver cuánto pesa tu aplicación. Y, por ejemplo, seguro que muchos y muchas de vosotros es posible que estéis utilizando Lodash o Moment.js. Bootstrap, Foundation, no tiene por qué ser solo JavaScript. Coger esa librería, si no estamos utilizando el 100% de la librería, es absurdo que la estemos vandalizando dentro de nuestra aplicación. Entonces, cuando veamos una librería, Lodash, por ejemplo, se puede modularizar. Podemos coger solo lo que necesitemos. Moment también. Bootstrap es un poco más complicado, pero también se puede hacer. Y Foundation igual. Entonces, no solo a nivel de JavaScript, sino en el CSS pasa lo mismo. En ese caso, por ejemplo, PostCSS tiene margen de mejora nos permite margen de mejora porque podemos parsear todo ese CSS e incluir en nuestro bundle solo lo que estemos utilizando. Otra cosa interesante, esto aprovecho Miguel Ángel Durán, que es uno de los compañeros que está con nosotros, dio una charla la semana pasada en la JSEVI Canarias y habló sobre el futuro del frontend. Y una de las funcionalidades que está por venir es el tema de los módulos. Y el módulo preload nos permite hacer cosas como esta. Y, para empezar, podemos modularizar nuestro código y cargarlo cuando se empiece a utilizar. O sea, porque aquí hay una cosa interesante. Por un lado, podemos precargarlo y que esté cargado. Y, por otro, puede estar precargado pero no evaluado y no está bloqueando el thread hasta que empecemos a utilizarlo. Entonces, empezar a trabajar con esta mentalidad y modularizar lo máximo posible para utilizar lo que necesitemos en nuestra aplicación siempre va a mejorar muchísimo a nivel del usuario. Vamos a ver qué es definir un performance budget. Este es un concepto que nos permite definir, vamos a verlo aquí, prácticamente es un límite para la página que no debemos exceder, ya sea la página, ya sea una aplicación. Cuando hable de página web, entenderlo también en el contexto de web apps. Es importante tener claro que se define un performance budget para cada proyecto. Esto no es una varita mágica que definimos unas reglas y esto ya funciona para todo. Tenemos que conocer el proyecto, conocer la proyección de crecimiento que pueda tener y qué escalabilidad tendrá y adaptar ese performance budget a cada uno de los proyectos. Nos ayuda a tomar decisiones de diseño. ¿Esto qué quiere decir? Ahora, más adelante, veremos el pequeño fichero que nos permite jugar con esta herramienta y tenemos definido, por ejemplo, un máximo de imágenes, un número máximo de imágenes y un número máximo de peso de esas imágenes. Eso quiere decir que cuando desde diseño nos están pidiendo un slider con 8 fotos, es posible que se nos esté yendo de budget. Y lo que tenemos que hacer aquí,
El mensaje no es tanto vamos a poner unas barreras para que los diseñadores no puedan hacer. No es eso, es vamos a sentarnos todos juntos, vamos a marcarnos una línea y vamos a intentar no sobrepasar esa línea. Es muy probable que estamos a la puerta del Black Friday. En una campaña donde haya que meter algo extra, bueno, ¿por qué no? O sea, estamos en una campaña muy concreta, sobrepasamos nuestro budget de performance a nivel de imágenes o a nivel de vídeos y realmente es necesario porque es una necesidad de producto y al fin y al cabo nuestros productos acaban siendo lo que consume el usuario y la parte de performance que veía la gente de negocio, que es los ingresos. O sea que hay que ser flexible, no es una cosa que el performance budget lo vamos a meter en un continuous integration y esto no pasa de aquí. Luego hablaremos sobre eso también. Y el budget es dinámico, justo lo que ahora comentaba. No puede ser que no vayamos a meter nuevas features porque no nos podemos sobrepasar del budget. O si metemos una nueva feature hay que eliminar otra. Las features están pensadas para que el usuario las utilice. Y si hace 3 meses o 6 meses hemos añadido una funcionalidad porque creíamos que era interesante, si sigue siendo interesante y la sigue utilizando el usuario, lo que no podemos hacer es eliminarla para añadir otra para mantenernos en budget. O sea, de ahí el hecho de que sea definirlo como que es dinámico. Hay diferentes tipos de medir el budget. Lo podemos hacer por tiempos, por cantidad o por reglas. En el caso de tiempo, el time to interactive, que antes hemos visto, ahí esta tabla está sacada de la documentación oficial de Google, donde nos indica que a nivel de percentiles, el 90%, o sea, por debajo del 90% de los usuarios están teniendo un time to interactive de 8,3, 75, 4,7 y 2,3 el 50%. 2,3 es un time to interactive en mobile, porque estamos marcando la versión móvil, en este caso, muy bueno. Si vemos la versión desktop, aquí los time to interactive suben y tenemos que hay como un margen de un 10% de los usuarios que están por encima del 12%, y eso realmente es muy preocupante. Porque imaginaros entrar en cualquier aplicación, estamos en desktop, estamos en el contexto de desktop y nuestra flameante fibra con velocidad que no nos la acabamos. Y entramos a una página y tenemos que esperar 12 segundos a poder interactuar con ella. Evidentemente, una compra de ticket súper rápido para una conferencia, o sea, no podemos. Es que incluso puede ser muy, muy frustrante. El otro tipo de medida, que es a nivel de cantidad, vamos a basarnos en Web Almanac. Es un proyecto que han sacado con la gente de HTTP Archive y con todos los datos que tienen han hecho una página web con diferentes puntos. Ahora vamos a ver el de PageHeight y si no lo conocéis os animo a que le echéis un vistazo porque hay información muy buena. Como esta, por ejemplo, que es lo mismo que hemos visto antes para móvil, pero en pesos. El peso de la página. Lo tenemos por totales, por el HTML, por el JavaScript, el CSS, imágenes y la parte de documentos en general. Esta es la versión para escritorio. Aquí lo que sí que podemos ver es que la parte que más optimizada está desktop versus mobile son las imágenes. Parece ser que somos conscientes de que las imágenes las tenemos que optimizar bastante para móvil. Entonces, es de los recursos que tenemos disponibles el que más optimizado está en proporción al resto. El siguiente tipo es por reglas. Todos conoceréis. Por cierto, ¿alguien no conoce Lighthouse, herramientas de audit de Chrome? Genial. Sois poca gente a la que no lo conocéis, pues os invito a que le echéis un vistazo. Está disponible como CLI, una orden de comando, que ahora lo veremos. Está disponible a través de páginas web, que también haremos referencia, y está disponible en las developer tools de Chrome. Hay una pestaña Audit y allí ejecutamos y nos lanza un test y
En este caso es la, bueno, no veo la parte de abajo porque este recortamos la imagen. Nos da versión móvil preferentemente y luego si queremos hacer otro test tenemos que lanzarlo aparte y hacer la versión de esto. Aquí tenemos más referencias sobre los tiempos. El First Contentful Pane, que es lo primero que vemos. Cuando cargamos una página y está en blanco, ese primer flash que vemos es que ya vemos que hay algo, entonces ya tenemos la sensación de que esto funciona, está cargando, me va a dar la información. El Speed Index es una fórmula propuesta por Google. Veréis que voy a hacer bastantes veces referencias a Google, es porque realmente son los que están tirando muchísimo y están haciendo mucho push sobre el tema de la performance de la web. Nos están dando muchísimas herramientas y muchísima documentación. Pues esta fórmula tiene en cuenta varias de las métricas y nos acaba dando una puntuación. Esos segundos no es una puntuación a nivel de tiempo como tal, pero lo más bajo posible es la parte que nos marcan en verde y es la parte positiva. Y aquí tenemos también el Time to Interactive para ver que 2,6 segundos de reacción es un muy buen dato. Hablando de First Contentful File, el Speed Index, el Time to Interactive, ahora actualmente estamos en la versión 5 de Lighthouse y en enero, si no me equivoco, lanzan la 6. Y esta nueva versión hacen un par de cambios donde cambian el First Mainful Pane, que es cuando ya tendríamos toda la información cargada, porque cuando estamos cargando el primero, el FCP, nos mide cuando pinta algo en pantalla, ya sea el menú de arriba, el header, el background del header de un menú, ya se considera como el First Pane. Y el Mainful Pane es cuando ya veo el contenido y ya puedo leer. Google, con el bot que utiliza, ya sabe entender cuándo es contenido real que se puede consumir por el usuario. Pues esa precisamente la eliminan y pasan a Large Contentful Pane, que tiene en cuenta toda la página, y luego el First CPU Idle también lo descartan y pasan al Total Blocking Time, que nos dará información de cuál ha sido el tiempo total de bloqueo que ha tenido esa carga. Para hacer ese tipo de estadísticas hay bastantes herramientas. Tenemos Lighthouse, Bundle Size o Webpack. Bundle Size y Webpack los podemos integrar también dentro. Bueno, Webpack es un módulo en concreto de Webpack y Bundle Size sí que es un módulo de Node donde podemos integrarlo en varios, o sea, en nuestro proyecto y en el workflow de integración continua. Desde la versión 5, precisamente, de Lighthouse, tenemos la opción de ponerle un archivo en nuestro proyecto que se llame bundle.json. Ese es el nombre por defecto. Si lo queremos cambiar, nosotros hacemos referencia a cuál es el archivo o su ruta y ya está. Y aquí podemos ver que nos marcan número de recursos y tamaños de recursos. En este caso vemos que tenemos un de third party un budget de 10. Eso quiere decir que nos marcamos un tope de third party de archivos externos, de que sean 10 peticiones, eso son requests, y los dos siguientes, en el ejemplo, pues tenemos que el script no pese más de 300K y en el caso de CSS que no pese más de 100K. Esos 100K le ha molestado, ha sorprendido a alguno. Bueno, es a modo de ejemplo. Tipos de recursos que podemos mirar: documentos, el document que será de HTML, scripts, estilos, imágenes, media para el tema de audios y vídeo, las fuentes, otros sería el caso de todo lo que llamemos ya por service worker y demás, que no están directamente en el HTML, los third party y la versión, el total. Vamos a jugar con uno de ellos. Tenemos aquí un Lighthouse, tenemos nuestro budget JSON, utilizamos hacemos la instalación del Lighthouse y la ejecución. En este URL, ahora lo que ahora veremos es la web del evento, solo que lo
se iba un poquito y lo he acortado, pero hay que poner lighthouse URL, definimos el budget JSON, donde está el path, y el guión guión view, lo que nos permite es que después de lanzar el test, nos mantenga el report en el navegador. Si no, podemos hacer que nos lo escupan a un HTML o un JSON y luego nosotros parsearlo. Esto es el resultado del test y podemos ver pues, que dentro de ese budget pues, tiene 58 imágenes. A nivel de budget de imágenes nos hemos pasado casi medio mega y a nivel de fuentes también. Estilos, scripts y documento, perfecto. De hecho, dejadme que resalte que la web del evento, la home, tiene solo 2K de JavaScript. La verdad es que me llamó la atención, lo miré y es simplemente por las cookies, por la política de cookies, porque si no, ni eso. O sea, que realmente una buena evaluación para la gente y para la gente que ha hecho la home del evento, porque está muy bien. ¿Cómo he cogido ese JSON que hemos visto antes? Pues en Performance Budget Calculator, que aquí tenéis abajo tenéis la URL. Bueno, todas las slides ahora las compartiré y aparte están en la agenda. Tienen enlace a los recursos. Aquí nos está diciendo que esto es un time to interactive de 4,4 segundos y el time to interactive, el rango entre de 3,4 y 5,5. Esto está haciendo referencia a HTTP Archive que antes comentábamos. Allí tenemos muchísima información. De hecho, lo que antes he comentado del web Almanac, han analizado más, es que creo que eran casi 6 millones de webs, 5,7 o 5,8 millones de web. Entonces, tienen muchísima información, han sacado medias de todo eso y ahí lo tenemos disponible. Esta es otra herramienta, que es el Performance Budget Calculator. Nos permite un pequeño vídeo, hacer autoplay. Bueno, no hace el autoplay. Ay, sí, es que no lo veo yo aquí. Vale, perdón. Claro, es que yo no lo veía aquí. Ponemos la URL, hacemos test. Y nos hace el budget y el actual, y ahí tenemos las diferencias. Por ejemplo, el budget por defecto nos calcula que tengamos 46K de vídeo, pero el evento no tiene ninguno, está por debajo. Para verlo, este es el resultado. Tenemos en verde el HTML, CSS, JavaScript, las imágenes no, el vídeo sí, pero evidentemente porque no hay. Y las fuentes ahí también de 24K que podría estar. Fijaros que he cogido los valores por defecto para que, si lo probáis, vieseis lo que había. Pero aquí es cuando debemos jugar. Quizás 315K de fuentes son muchas fuentes que, al igual, tampoco se están renderizando. Están en el HTML, pero si no se están utilizando el CSS, son tipografías que no se están descargando. Volvemos a dar un aplauso a esta gente porque esos 2K realmente creo que son un buen trabajo. Herramientas que tenemos para medir el budget. Lighthouse, como hemos visto, Vandalize. Luego tenemos herramientas propietarias y de pago, que son SpeedCurve, Calibre, DebugBear. DebugBear lo estamos utilizando nosotros en Advinta porque creemos que es una herramienta muy completa a la hora de debugar. Cuando nos da muchísima información, hay diferentes maneras de configurarlo y cada hora vemos el cambio, nos marca el cambio que ha habido de una a otra, de cada snapshot nos lo compara con el anterior y nos dice si ha subido, si ha bajado y podemos definir tanto el budget aquí como alertas para recibirlas por correo. Web performance en un proyecto activo, o como todos lo veis, Legacy, cuando llegamos. Lo primero, pues, eliminar los trackers y la publicidad. O sea, así. Llegamos y lo quitamos y ya está. Irá más rápido. No, pero ahora, dinos un poco con detalle. Esta es una
imagen de la documentación Abios Mani, también de Google, está es puntero en el tema de performance, está aportando muchísimo, muchísima documentación, y él mismo nos comenta, primero, optimizar las features existentes, eliminar las que no se estén utilizando y no crear nuevas hasta que tengamos un control un poco de cómo medir la performance y que, cuál es el budget que se adapta bien. Hay que analizar los puntos de mejora y para analizar los puntos de mejora, ¿qué podemos hacer? Seguimos utilizando herramientas y tenemos Lighthouse, PageSpeed Insight, WebPage Test y GTmetrix, que tiene ya más tiempo y hay gente que la sigue utilizando, pero os comento diferencias entre ellas. Por ejemplo, Lighthouse, ya he comentado que está dentro de las Developer Tools. La tenemos también como extensión de Chrome, que antes no lo he comentado, y la tenemos, por ejemplo, en web.dev. Tenemos una parte de medidas y podemos lanzar el test desde allí. Y utiliza Lighthouse. Es interesante que cuando comparéis resultados de Lighthouse, tengáis en cuenta la versión, porque no es la misma la versión que hay en la web que la versión que se utiliza en el CLI, que la versión que se está utilizando en el Developer Tools. Si estáis utilizando el Developer Tools, seguid con esa. O sea, la cuestión es que haya una fuente de la verdad. No podéis comparar uno con otro porque, además, tened en cuenta que cuando comparéis esa performance desde vuestra máquina, cuando yo vaya a la máquina de Ángel y le diga, Ángel, lanza el test, le va a salir otro número, porque tendrá un proceso abierto, tendrá Spotify abierto, mil cosas. Entonces, cuando estéis analizando la performance, hacerlo siempre desde un punto. Eso lleva a que lo ideal es utilizar un servicio externo que esté utilizando las mismas máquinas y que sean siempre desde el mismo sitio donde ataque contra la web que queremos analizar. PageSpeed Insights lo que está haciendo es, al mismo tiempo, nos da información de no solo versión mobile y desktop, al mismo tiempo nos hace un par de pestañas, sino que nos compara con la base de datos que tienen de usuarios y podemos ver la diferencia con la mayoría de webs. PageSpeed Test nos da sobre todo un informe de cascada muy detallado y lo ideal sería abordar, evidentemente, como cualquier análisis que hagamos, abordar las acciones de menor coste y que tengan mayor impacto. ¿Qué podemos hacer? Pues en el análisis de una web vemos que tenemos opciones de mejora, pues el CSS, las imágenes que están fuera de pantalla, pero si vamos un poquito más abajo, vemos que tenemos aquí el thread está bloqueado durante medio segundo, vemos que tenemos el thread principal está trabajando durante 6,2 segundos, una auténtica barbaridad. Y un JavaScript ejecutándose durante 3,9 segundos. Eso si lo pasamos, perdón. Si pasamos por la performance, si desplegamos, por ejemplo, el de 6,2, podemos ver que tenemos aquí un script de evaluación de casi 4 segundos. Entonces, esto quizás sea lo que más impacto tenga, habría que analizarlo un poquito más para ver si realmente es costoso o no es costoso. Este otro caso sería el de... Ah, perdón, que me sale... Vale. Tenemos otro script que tiene 44 requests y nos está tardando, nos está descargando 1 mega de scripts. First parties, 144, 1,4 megas, una auténtica barbaridad. Una cosa que podéis hacer cuando os ponéis con el tema de la performance en un proyecto que ya está activo es la refactorización, la actualización de las librerías y frameworks. Cuando se actualizan las librerías y los frameworks, nos da miedo porque nos pueden romper cosas. Pero por norma general, cuando ellos están actualizando la versión, están, por un lado,
mejorando o añadiendo features y por otro optimizando, porque siempre se suele llegar a un punto en los frameworks y librerías que trabajan en la optimización. Entonces, actualizarnos nos puede dar más ventajas en cuanto a la performance. Definir un performance budget, como ya hemos visto antes, sería el mismo caso que la parte de la web de un proyecto nuevo. Mejorar la UX durante la navegación de nuestra página. No solo hemos de tener en cuenta la carga, sino que podemos encontrarnos con JavaScripts que tienen un tiempo de ejecución muy corto, un tiempo de ejecución muy largo. Eso también se puede convertir en scripts que van lanzando muy consecutivamente tareas en el thread, entonces nos lo está bloqueando. Pero aprovecho y os comento que mañana precisamente Eduardo da una charla de esto, de la parte de optimización en la parte de pintados, así que os animo a que le echéis un vistazo. Herramientas de análisis y monitorización. Son las mismas que hemos visto antes, porque también hacen la parte de análisis y monitorización, se quedan ahí como servicio y nos van informando. Y tenemos informaciones de este tipo. Esto es SpeedCurve, donde quizás a nivel gráfico de UI es el que más agradable es a la hora de consumir datos. Y este es un caso interesante porque podemos ver, no sé si por tema de luces se ve bastante bien o no, pero esta línea de 1 mega es el budget que nos hemos marcado, el amarillo es el iPhone, la versión mobile, y el azul que está aquí, o sea, esta de aquí, es la versión de desktop con Chrome. Eso quiere decir que durante todo este tiempo, desktop siempre ha estado medio mega, y por aquí hasta 800K por encima del budget que nos habíamos marcado. Y solo a partir de esta fecha tenemos el budget por debajo en los dos casos. Y en la versión móvil sí que hemos tenido picos. Todo esto lo podemos configurar para que nos dé información. Otra herramienta es DebugBR, que es lo que comentaba. Nosotros estamos utilizando esta. Tiene de diferentes, por ejemplo, la pestaña de requests es muy interesante porque nos da las requests que se han hecho en ese momento. Tiene el output en consola. Tiene un montón de información. Y aquí, como podéis ver, esto está aumentado 2,67K respecto al estado anterior. Si aquí lo que tenemos es por días, eso quiere decir que en el deploy anterior pesaba menos. Recursos para estar al día. Os dejo aquí una serie de enlaces. Peer review, webdev, que os comentaba antes. Calendar Perf Planet, cada año hacen en diciembre, publican diferentes artículos durante todo el año, lo que ha ido pasando, está bastante bien. Web Page Optimization Stats, esas están más encaradas a negocio y producto porque realmente son casos de uso de cómo ha mejorado e impactado la performance a la conversión, a los ingresos y demás. Un awesome list de métricas, performance, hay varios. Este segundo es interesante de esta columna porque es WebPerf, es el equipo WebPerf de la W3C. Ahí están dándole mucha caña. Y este PerfMail es una mailing list de performance de la gente de Calibre y la verdad es que cada mes envían cada 15 días creo que es, y hacen un reporte muy bueno. Esto, cosas para estar al día, por ejemplo, en la Chrome Dev Summit, Adios Money habló de esto, que es un pequeño hook que utilizando la API de Network puedes saber, según la velocidad de Network, cargar un componente u otro. Según la memoria del dispositivo, hacer una cosa u otra. Según la CPU, si va muy cargada o no, hacer una cosa u otra. Aquí en este enlace tenéis información, está el repositorio, hay ejemplos, casos de uso implementados directamente en React en este caso, y están trabajando también en versiones para Vue y para Angular. No hace mucho, en agosto, con José Manuel, el compañero que estamos haciendo temas de performance, publicamos este artículo de cómo mantenerse al día sobre rendimiento web. Podéis echarle un vistazo.
Este señor, Miroudev, antes he hecho referencia a él, creo que es un gran referente también a nivel de performance. Os invito a seguirle tanto en YouTube como en Twitter. Es muy activo, también está haciendo charlas sobre performance muy enfocadas al dynamic rendering de React, por ejemplo. Y, como no, pues lo que os comentaba antes, peer review. Con José Manuel pues nos juntamos, hacemos una performance review de una página web. Casos reales, elegimos una web medianamente mediática y que tenga cierto volumen de visitas. Y, bueno, hemos hecho análisis de, y están en el canal de YouTube, de Zara, MediaMark, Corte Inglés, Renfe, y eso fue. Somos muy objetivos y no vamos a criticar. Vamos a analizarlo y qué podrían mejorar. Porque realmente, he comentado lo de Renfe y es normal, arranca unas risas, pero no me gustaría haber sido alguien que haya trabajado en ese proyecto, porque es que las condiciones, o sea, no tienen nada que ver. Siempre miramos a hacerlo desde un punto de vista muy constructivo para mejorar, porque realmente lo que queremos es que la performance mejore. Como reflexión, yo supongo que dentro de 20 años, cuando si sigue existiendo YouTube, si alguien ve una charla como esta, como todas las que estamos haciendo a nivel de performance, seguro que le hará gracia ver cómo luchamos contra la performance con sus conexiones de petabytes, con sus dispositivos de beta saber qué, y les hará gracia que nos estamos peleando con la performance. Es posible que ahora mismo está el rol de performance engineer. ¿Es posible que dentro de unos años desaparezca ese rol? Porque realmente las conexiones son más rápidas, los dispositivos son más rápidos, entonces no tendremos que preocuparnos. Yo personalmente no lo creo. Siempre habrá algo que rascar, siempre habrá algo que optimizar. Cuando estemos en el tema inmersivo y las VR, ahí todavía nos queda mucho campo por recorrer para mejorar la performance en todas esas aplicaciones. O sea que creo que es una cosa que no es una moda, no es una cosa que crea que vaya a pasar. O sea que es una disciplina que debemos interiorizar un poco todos y que no sea un rol, sino que sea parte de nuestro día a día. Si realmente dentro de un tiempo va todo tan rápido como para no tener que mirar la performance, lo bueno es... Ups, ha saltado. Ahora, que siempre nos quedará la web de Apple. Web page test. Miro Apple. Miro que tarda casi 2 minutos en cargar. Tarda más de 1 minuto en el Contentful Paint. Un segundo, perdón. Vamos a ver un pequeño vídeo de lo que nos encontramos con el web page test. Ya. Bueno, ahora ha vuelto a empezar, ¿eh? Han puesto, no sé por qué, seguro que tienen su explicación, seguro que tienen su teoría, pero los vídeos, todos los vídeos, o sea, cuando vamos haciendo scroll, va cambiando, va mostrando un vídeo, pero en vez de ser un vídeo que van, según la posición del scroll, marcando en la línea de tiempo, van cambiando las imágenes. Entonces, todo esto que estamos viendo son imágenes, de hecho, que a la izquierda lo podéis ver, que son JPG, súper, ahí los tenemos. Apple.com, okay. Sí. Bien numerados, eso sí, están ordenados, ellos sabrán cómo lo hacen. Pero, a ver, evidentemente hay casos extremos que es una auténtica barbaridad. Hace poco, vuelvo a hacer referencia a Miguel Ángel, gran compañero, tuiteaba esto. Google dice, la web performance importa, optimizarlo todo, quita lo que no necesitas, ten disciplina, ojo con la evaluación de JavaScript, tu framework pesa mucho, usa Lighthouse, Pantron... PRPL, Service Worker, un poco también todo lo que os comentaba. Pero también Google carga la publicidad con esos pedazos
tiempos que dices, vale. De hecho, sí que no predica con el ejemplo, con esos casos, pero ¿qué pasa? Pues que a él le da igual, porque está en la posición dominante de cómo definir las reglas y nos encontramos con eso. Y eso era todo lo que os quería contar. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Una pregunta, en Lighthouse y en esas métricas de rendimiento, ¿cómo afectaría en los service workers o si sabes más o menos cómo afecta al performance, las distintas estrategias de caché, etcétera? A ver, realmente Lighthouse lo que está haciendo es analizar, la pregunta por si no se oía era si el service worker, por ejemplo, puede afectar y la metodología de utilizar service worker a las métricas de Lighthouse. Lighthouse lo que está haciendo es está utilizando un puppeteer detrás de él. Entonces, está cargando la página como un usuario. Entonces, la tecnología que hay detrás no le afecta. Sí que es cierto que desde hace poco, desde la versión 5.2, creo que es, han añadido las extensiones de terceros que tienen en cuenta que si detectan que eres un WordPress, te dan soluciones. Oye, tus imágenes están pesando mucho. Quizás sería interesante que te mires este plugin y te redirigen allí. Magento, WordPress han empezado con los más grandes, además son las webs que más hay en Internet a nivel de estadístico. Entonces, de momento, hasta donde sé, no están detectando si estás utilizando Service Worker y cómo podrías optimizarlo, pero en el momento que han empezado con WordPress, Magento y demás, es, para ellos es súper simple detectar, estás utilizando un Service Worker o incluso estás utilizando Create React App, porque lo veo, porque aquí estas marcas, que lo sé, y no estás optimizando esto, esto y esto. Y te pueden directamente decir, oye, elimina esto. O sea que sí, realmente, desde el punto de vista de usuario, en este caso Lighthouse, te analiza la página y ese Service Worker, cuanto más lo optimices, mejor. Pero no mira la métrica de Service Worker de momento. Gracias. Hola, muchas gracias. Hola. Quería pedirte un consejo. ¿Cómo mejorarías la performance de una página web que tiene un montón de publicidad? ¿Recuerdas la slide aquella de quitar la publicidad y los trackers? La imprimes, tamaño A1. El tema de la publicidad es muy complicado. Nosotros en nuestros productos también tenemos... Como desarrolladores pensamos, bueno, pero es que la publicidad, de hecho, hemos creado un flag, pasamos un parámetro y analizamos la performance de la web sin publicidad y con publicidad. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos impacto sin publicidad. Entonces, sin publicidad yo ahí trabajo todo lo que pueda y en el momento que no tiene nada que ver con lo que ve el usuario, porque a la que me mete la publicidad ahí, ya el impacto es mucho, mucho más grande. Ahora, actualmente, yo creo que, al menos nosotros en la de Vinto, lo que estamos haciendo es, nos estamos centrando muchísimo en la parte de sin publicidad, para que es tener buenos Title Interactive, porque realmente tenemos un Title Interactive en los productos alto. No hace falta que lo esconda, podéis abrir la house, mirarlo, entrar en cualquiera de los productos y ver que tenemos un Title Interactive muy alto. Entonces, ahora mismo nos estamos centrando en eso. El equipo de publicidad está trabajando en cómo mejorarlo, pero hubo una propuesta de hacer lazy loading. Ahora mismo está haciendo lazy loading nativo en imágenes, también en iframes. ¿Qué pasa? Si metemos la publicidad en iframe, le metemos un lazy loading y de forma nativa el Chrome, si no está en el viewport, no lo cargará. ¿Pero qué pasa si no carga la publicidad? Que el de negocio va a decir, aquí no hay tantas impresiones, no hay tanto ingreso. Y ese es el problema. Es una lucha y es una lucha muy difícil y no tengo una respuesta de decirte, no, mira, lo ideal sería esto. No, porque yo creo que lo ideal sería gestionar tu propio framework de publicidad con tus propios budgets. Quizás posiblemente definir unos budgets y... esos terceros que estén poniendo la publicidad o si tenemos un departamento interno, decirle, oye, vamos a impactar, o sea, vamos a ganar dinero, pero que el usuario esté contento. Porque es que si estamos ganando dinero por publicidad, pero no estamos haciendo los leads que nos interesa, o sea, quizás al igual no podemos quitarlos, está clarísimo.
pero quizás empezar poniendo budgets a la parte de publicidad sería interesante. Yo ahora mismo, como tenemos foco en la parte de producto, en cuanto estemos normalizando ya el tema de la performance del producto, saltaremos a publicidad y entraremos con un elefante en cacharrería y decir, esto hay que arreglarlo porque realmente pasa eso. Pero estuvo sobre la mesa poner lazy loading a la publicidad, pero dijeron, no puede ser porque se cuentan las impresiones y en el momento que un usuario entra, pues ya se está contando esa impresión. Okay. Gracias. A ti. Pues muchas gracias a todos.